Sí, profe. Buen día. Buen día, nuevamente. A ver, bueno, solamente tres personas se conectaron a más. No sé si están luego poquitos. Así es, en realidad somos 39 no total, la verdad. Entonces algunos todavía no se despertaron. Bueno, chicos, como les decía, habrá un gusto volver a verlos. Espero que prontamente podamos encontrarnos de manera presencial, pero mientras vamos a estar desarrollando las clases en esta modalidad. Y vamos a iniciar el semestre dando un repaso. Ustedes ya tuvieron clase con la doctora Manuelita. Seguramente explicó más o menos cómo vamos a estar organizando nuestra planificación de clases. Iniciaremos esta semana, por esta semana iniciamos repasando lo que ya habíamos desarrollado en aquel febrero, inicio de marzo, que fueron específicamente los capítulos 2 y 3 de la patología estructural y funcional. Habíamos iniciado ya las clases hablando de lo que es, ustedes dieron un repaso, es decir, con la doctora Manuelita, del capítulo 1 con respecto a lesión celular, muerte celular, las adaptaciones celulares y acumulaciones intracelulares. Y hoy entonces vamos a dar un repaso del capítulo 3, que sería el capítulo de inflamación. Vamos a recordar entonces estos dos capítulos para poder dar inicio la próxima semana a los nuevos contenidos. Anatomía patológica continúa siendo una materia ahora teórico-práctico. En este sentido, vamos a dar nosotros siempre las clases impartiendo con imágenes para que ustedes se vayan habituando a poder describir las imágenes, ya sean macroscópicas o microscópicas. Como en esta modalidad muchas veces ahora se presta a que ustedes queden dormidos, etcétera, generalmente entonces yo hago preguntas durante la clase para ver si ustedes están acompañando. Y me gustaría que respondan las preguntas, que contesten, no importa si es que está equivocado la respuesta, este es el momento de equivocarnos, ¿verdad? No durante el examen. Pueden mantener su cámara desligado, no hay ningún problema. En la mitad de la clase o al final de la clase voy a estar llamando la lista. Y en el momento de llamar la lista, nada más les voy a solicitar que prendan sus cámaras. Veo que todos ya están con el audio desactivado, el micrófono desactivado, entonces permanezcan así. Pueden activar su micrófono momentáneamente, hacer alguna pregunta o si quieren hacer algún comentario, o en el caso en que surja algún inconveniente y de repente dejen de escucharme, porque eso puede suceder, ¿verdad? En esta pueden activar su micrófono y hacer tal comentario. Y así también activar el micrófono para responder las preguntas. Bueno, como iba diciendo, hoy empezaremos dando un repaso de inflamación. Y para los que ya tuvieron clase conmigo, ya me conocen, saben que me gusta iniciar del inicio. Empecemos entonces desde el comienzo. ¿Y cuál es el inicio del capítulo de inflamación? El inicio es empezar sabiendo ya qué es inflamación. ¿Alguien se acuerda qué es inflamación? Una respuesta protectora. Es una respuesta, ¿sí?, de nuestro organismo, de los tejidos vascularizados. Después,
Ante que? Onde participa as células do hóspede, vasos sanguíneos e as proteínas para eliminar a causa da lesão. Muy bien. Entonces, una respuesta frente a... Corpos estranhos, agentes infecciosos. Agentes infecciosos. Así mismo. Puede ser frente a agentes infecciosos. Solamente frente a agentes infecciosos hay inflamación. Cuerpos extraños también, profe. Sí, pueden haber diversas causas. Entonces, cuando hay un daño tisular, nuestro organismo responde con una inflamación. Es una respuesta protectora de nuestro organismo. ¿Y cuáles son las posibles causas de un proceso inflamatorio? Ya dijeron, proceso infeccioso. Después, cuerpo extraño. Está bien. ¿Y después? Lesión tisular, profe. ¿Y la lesión tisular puede ser causada por qué? Aparte, puede ser por un daño químico y también daño físico, profe. Puede ser causado por un daño químico. Ejemplo. Queimaduras por alguna cosa tóxica. Ácida. Sí, puede ser una sustancia ácida. Muy bien. Agente físico. Cortes. Puede ser un daño mecánico también. Entonces, incluso por la inmunitaria puede darse inflamación. Hay diversas causas entonces de inflamación. Entendamos entonces que la inflamación es una respuesta de los tejidos vascularizados de nuestro organismo frente a las infecciones y al daño tisular. Infecciones que pueden ser ocasionadas por diversos tipos de microorganismos, ya sean bacterias, virus, incluso hongos. Y daño tisular. Daño tisular, ustedes hablaron de la lesión celular en la clase pasada y vieron que existen diversas causas de lesión celular, como por ejemplo, puede ser de daño químico, como dijo el compañero, una sustancia muy ácida, puede ser un daño físico, un calor extremo, una quemadura, daño mecánico, un golpe, puede ser ocasionado por alteraciones inmunitarias, las enfermedades autoinmunes cursan con inflamación. Y en este tipo de respuesta vamos a necesitar que las células y las moléculas encargadas del proceso inflamatorio pasen de la corriente sanguínea en los sitios en donde está ocurriendo la lesión. Es decir, que pasen de la circulación a las localizaciones en las que son necesarias, con el objetivo de eliminar los agentes causantes de la agresión. Recuerden que el objetivo del proceso inflamatorio entonces es eliminar el agente agresor. Es una respuesta protectora de nuestro organismo. Aunque muchas veces podría ser de manera exagerada. Pero en todo caso, siempre trata de defender nuestro organismo. El objetivo entonces de estos cambios vasculares, de esta movilización celular, va a ser al fin y al cabo de defenderlos para poder eliminar al agente agresor. Y esto se da en una secuencia de pasos que vamos a ir mencionando. Los mediadores de la defensa son los leucocitos fagocíticos, los anticuerpos y las proteínas del complemento. ¿Qué células son leucocitos fagocíticos?
Los neutrófilos y los macrófagos. Los neutrófilos y los macrófagos son las células defensoras de nuestro organismo que tienen capacidad de fagocitosis. ¿Qué significa fagocitar? Digerir, destruir. Digerir, ¿verdad? Como ustedes dirían en portugués, a grosso modo podemos decir que es comer. Tanto neutrófilos como macrófagos entonces tienen el objetivo de comer al agente agresor. Esto es, si este agente agresor es un microorganismo, una bacteria, estas células van a tratar de comerlo para poder defendernos. Y si es que es un daño tisular, hay restos celulares, también van a digerir todo eso. Otros mediadores son los anticuerpos producidos por los linfocitos B, ya sea IgG, IgM, y las proteínas del complemento. ¿Dónde encontramos proteínas del complemento? La circulación, profe, la sangre. Encontramos en el plasma, ¿verdad? Entonces, todos estos mediadores se encuentran en la sangre. Tanto los leucocitos como las proteínas del complemento van a estar circulando en la sangre, así también los anticuerpos. Y estos dijimos de que necesitan llegar al sitio de la lesión con el fin de eliminar al agente agresor. Para esto vamos a necesitar que ocurran cambios vasculares. ¿Cuáles son los cambios vasculares que ocurren en un proceso inflamatorio? Ocurre la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. Como les dije, el proceso inflamatorio se va a establecer por una serie de acontecimientos que son secuenciales. El primer paso es el reconocimiento. Segundo paso, reclutamiento. El tercer paso es la destrucción y eliminación de la. Cuando ya está controlada el proceso inflamatorio, el objetivo es reparar si es que hay un daño en la reparación del tejido dañado. Hola. A ver. Voy a verificar la señal de internet, espérenme. Un momentito. Gracias.
Bueno, evidentemente está bien mi señal de internet. Fue un corte momentáneo nomás. ¿Me escuchan ahora? Sí. Muy bien, gracias. Sí. Y vamos hablando entonces de que el proceso inflamatorio se va a desarrollar en una secuencia de pasos que son el reconocimiento, reclutamiento, destrucción y eliminación de la sustancia lesiva. Cuando está controlada esta reacción, el último paso que vamos a realizar o que van a realizar las células va a ser la reparación del tejido dañado. Reconocimiento. Tenemos que, en primer momento, entonces, nuestras células deben reconocer de que hay un intruso en nuestro organismo, hay un agente agresor. ¿Y cómo va a ocurrir ese reconocimiento? Tenemos células que pueden identificar estos agentes intrusos dispersos en todo nuestro organismo, en todos los tejidos. Estos pueden ser las células presentadoras de antígeno, como por ejemplo el macrófago mismo podría actuar como una célula presentadora de antígeno. Están las células dendríticas y así también los mastocitos. Ellos entonces pueden identificar si está ocurriendo alguna agresión en algún tejido, si hay presencia de microorganismos que puedan llegar a causar lesión. Y en nuestro caso, sí, tal vez le voy a dar algunos ejemplos bien fáciles para poder interpretar, llegando incluso muchas veces al punto de ser un poquito ridículo el ejemplo, pero para que podamos entender fácilmente de cómo se va a realizar y cómo va a suceder el proceso inflamatorio. Si ahí entra un ladrón en nuestra casa, el primer paso que hacemos entonces es reconocer que hay un ladrón. Para poder actuar, tenemos que saber que hay un ladrón. Y así también entonces nuestro organismo. El primer paso es el reconocimiento. Si entra un ladrón en mi casa, yo no me voy a ir a enfrentarlo solo. ¿Por qué? Porque yo no tengo la fuerza, no tengo cómo realmente sola. Por ese motivo, yo voy a llamar a los responsables de la defensa de mi comunidad, como por ejemplo las policías, ¿verdad? Y así también nuestro organismo va a actuar. No van a por sí solo enfrentar al agente agresor, sino que van a llamar a las células defensoras de nuestro organismo. Como ya íbamos mencionando, las células defensoras de nuestro organismo son los leucocitos, principalmente neutrófilos y macrófagos. ¿Y cómo va a ocurrir ese llamado? En mi caso, yo entonces agarro el teléfono y voy a colocar 911 y llamo. En el caso de nuestras células, ese llamado ocurre por la liberación de sustancias químicas. Ese proceso llamamos de quimiotaxis, que es la migración leucocitaria mediada por un gradiente electroquímico. Y voy a liberar una serie de sustancias bien que van a facilitar la llegada de estas células defensoras, como por ejemplo, de que se van a liberar mediadores químicos como la histamina, el óxido nítrico, etcétera, que van a ocasionar vasodilatación, para que pueda llegar más rápidamente las células defensoras al sitio de la agresión. Una vez que yo llamé 911 y pasé mi dirección, entonces a los policías, debo pasar correctamente y debo avisarles cómo llegar, ¿verdad?
y así también nuestras células van a facilitar la llegada de las células defensoras al sitio de la agresión, causando aumento de la permeabilidad. Y ese es el proceso de reclutamiento. Para el reclutamiento, entonces, necesitamos de que se liberen sustancias quimiotácticas, de que ocurra la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. Una vez que ocurrido esto, las células defensoras llegadas ya al sitio de la agresión, su función es la de defendernos. En mi caso, el policía tiene que atrapar al ladrón. En el caso de nuestras células, ¿qué tiene que ocurrir? El neutrófilo y el macrófago tienen que destruir y eliminar al agente agresor. Esta destrucción puede darse por la fagocitosis, es decir, que el neutrófilo o el macrófago digiera a la bacteria, o si en el caso de la sustancia lesiva sea, por ejemplo, restos celulares porque fue un traumatismo, también puede ser por fagocitosis o por la liberación de vesículas secretorias. Tanto el neutrófilo como el macrófago contienen vesículas secretorias que están repletas de enzimas capaces de catalizar diversas moléculas, tanto proteínas como hidratos de carbono, lípidos, etc. Así también pueden contener esas vesículas radicales libres de oxígeno, como por ejemplo el ion superóxido, el peróxido de hidrógeno, que son sustancias tóxicas. Entonces, si es un microorganismo muy grande, como por ejemplo un parásito, etcétera, que no pueda ser fagocitado, las células de defensa van a secretar sus vesículas secretorias. Una vez que controlaron esta reacción, el siguiente paso es tratar de reparar el tejido dañado. Y esto va a quedar a cargo del macrófago. El macrófago es la célula capaz de liberar factores de crecimiento. Factores de crecimiento fibroblástico, factores angiogénicos, para poder reparar mediante la cicatriz. En esta imagen podemos visualizar lo que estaba hablando. Aquí observamos células epiteliales, microorganismos que podrían ser bacterias. Estas bacterias entonces causaron lesión celular, causaron la muerte del epitelio, de las células epiteliales aquí. Y por este motivo tienen que ser reconocidos estos microorganismos que son agentes agresores. ¿Cómo van a ser reconocidos? Dijimos que pueden ser reconocidos por el propio macrófago residente del tejido. Ustedes saben que existen macrófagos residentes en los tejidos. Puede ser por una célula dendrítica o por un mastocito. Primer paso es el reconocimiento. De la secuencia de episodios en una reacción inflamatoria, el primer paso es el reconocimiento. Reconocimiento se da entonces por parte de macrófago, célula dendrítica o mastocito. Una vez que reconocieron de que hay un agente agresor, el siguiente paso es reclutamiento. Para el reclutamiento necesitamos llamar a los leucocitos, aumentar el flujo sanguíneo, causar vasodilatación y aumentar la permeabilidad vascular. Para eso se va a liberar mediadores químicos. Mediadores químicos como las sustancias quimiotácticas, como por ejemplo factores de complemento, como el C5A, factor de necrosis tumoral, también podría actuar como un factor quimiotáctico, entre otros más. Mediadores químicos que puedan causar la vasodilatación,
como por ejemplo la histamina, el óxido nítrico. Una vez que llamamos entonces esto, vienen las células, los leucocitos que estaban circulando por la sangre y van a pasar al sitio de la lesión. Para poder pasar al sitio de la lesión, dijimos de que necesitamos que haya un aumento de la permeabilidad vascular. Ellos están dentro de un vaso sanguíneo. Y estas células endoteliales están muy próximas uno de otro. Para que estos leucocitos lleguen al sitio de la lesión, necesitan pasar por las células endoteliales. Para esto, entonces, estos se separan un poquito, aumenta la permeabilidad. Con el aumento de la permeabilidad, no solamente va a permitir el pasaje del leucocito, sino también el pasaje del líquido de la sangre, del plasma. Con esto va a ocurrir edema. Primer paso, entonces, es el reconocimiento. Segundo paso es el reclutamiento. Y el tercer paso es la eliminación de la sustancia lesiva, destrucción y eliminación, que puede darse por la fagocitosis o podría darse por la liberación de vesículas secretorias que contienen sustancias tóxicas para el agente agresor. Una vez eliminado el agente agresor, el microorganismo, en el caso era una bacteria, el último paso es tratar de reparar la lesión, ¿verdad? Reparación del tejido dañado. Como ustedes percibieron acá nuestro ejemplo, nuestra imagen, aquí está mostrando unas células muertas. Hay tejido necrótico. Si es posible, si es una célula con capacidad de replicación, se va a inducir entonces que estas células se multipliquen para poder sustituir a las células muertas. Sería lo ideal. No todos los tejidos de nuestro organismo tienen esa capacidad de replicación. Entonces, muchas veces cuando hay una muerte celular de un grupo de células, se da un espacio que no puede ser sustituido por otras células iguales. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de replicación. Entonces, nos resta más de que parchear esto, rellenar con otro tipo de tejido. Y ese otro tipo de tejido sería la cicatriz. ¿Y cómo vamos a formar una cicatriz? El macrófago se encarga de eso. El macrófago es capaz de liberar factores de crecimiento fibroblástico, factores angiogénicos, etcétera, para poder estimular la proliferación de los fibroblastos, que estos sinteticen proteínas de la matriz extracelular, como el colágeno, para formar una cicatriz. Y eso, ese proceso llamamos de reparación. ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe, tranquilo. Sí. Muy bien. Y antes de continuar, quiero explicar en esta imagen nomás ya algunos acontecimientos, algunos signos que podemos visualizar rápidamente en una inflamación aguda. Y eso llamamos de signos cardinales. ¿Se acuerdan cuáles son los signos cardinales de una inflamación? Rubor, dolor, extravasación de líquido, pérdida de función, esos. Dolor, está bien. Rubor, calor. Extravasación de líquido y pérdida de función. Tumor. Tumor sería, la extravasación de líquido se manifestaría como tumor, ¿verdad? Visualizamos como tumor. Entonces, dolor, rubor, calor, tumor, pérdida de la función. Rubor,
¿Qué significa rubor? Coceira, profe, en portugués. Que queda rojo. Se queda rojo, ¿verdad? El eritema. Rubor significa de que el área inflamado es principalmente la inflamación aguda. Estos signos cardinales son aplicados en la inflamación aguda. En la inflamación aguda, entonces, vamos a observar que el área inflamado va a adoptar una coloración rojiza y eso llamamos de rubor. Es un signo cardinal. ¿Y ese rubor por qué se produce? Porque hay una vasodilatación, ¿verdad? Está llegando más sangre al sitio de la inflamación. Y esto hace, y la sangre ustedes saben que contiene eritrocitos, ¿verdad? Y los eritrocitos son rojos. Entonces, se queda el color del área inflamado, se queda una coloración rojiza. Nuestro primer signo cardinal, rubor. Después dijimos calor. ¿Por qué va a ocurrir calor? También por causa de la vasodilatación, ¿no? También por la vasodilatación. Y en muchas ocasiones este calor también se va a dar por la liberación de mediadores químicos que pueden causar un calor local o un calor sistémico, un aumento de la temperatura sistémica que llamamos fiebre. ¿Se acuerdan cuál mediador químico podría ocasionar fiebre? Estamina, por ejemplo. ¿Cómo? Estamina. La histamina no ocasiona fiebre. Interleucina 1 puede. Y factor de necrosis tumoral. Tienen un lindo cuadrito en el libro de los mediadores químicos. Van a hacer un resumencito de eso y van a pegar por su pared para recordarlo. La interleucina 1, la interleucina 8 también, así también en algunas ocasiones factor de necrosis tumoral podría causar, ser causante de fiebre. Segundo signo cardinal entonces, que es el calor, también es ocasionado por la vasodilatación o por la liberación de mediadores químicos. Después dijimos otro signo cardinal, va a ser, dijimos, tumor. ¿Tumor por qué es causado? En primer lugar, ¿a qué se refiere tumor? Tumor no se está refiriendo a cáncer ni a neoplasia, gente. ¿Tumor a qué se refiere? Edema. Al edema. ¿Y por qué hay edema? Porque hay un aumento en la permeabilidad vascular. Entonces, escapa líquido del vaso sanguíneo dirigiéndose hacia el espacio intersticial. Otro signo cardinal es dolor. ¿Por qué es producido dolor? ¿Recuerdan? No, profe. Bueno, el dolor va a ser ocasionado entonces por daño en las terminaciones nerviosas.
Y así también se pueden liberar algunos mediadores químicos que son encargados de esa sensación, de ese dolor. Último signo cardinal es la pérdida de la función. ¿Por qué ocurre pérdida de la función? Fibrosis. No. Esto más bien se da por el edema y por el dolor, ¿verdad? En donde las células no van a estar, el tejido no va a estar realizando su propia función. Y aparte de eso, vamos a poner un ejemplo así bien tonto tal vez, para que podamos entenderlo. Sí, por así decirlo, a ver qué ejemplo podría ser. Bueno, si mi función, ahora mismo mi función es impartir clase, ¿verdad? Soy una docente. Y viene alguien, entra en mi casa y me pega. ¿Y yo voy a continuar dando clase o voy a tratar de defenderme contra esta persona que me está pegando? Obviamente voy a ahorrar mi energía, voy a tratar de defenderme, ¿verdad? No voy a permitir que me estén pegando y yo tratando de desarrollar mi función y de dar mi clase. Las células de nuestro organismo así también, ¿verdad? Van a tratar de defenderse, van a ahorrar esa energía en su defensa, en mantener su permeabilidad de su membrana, en mantener la síntesis de su ATP, que esté funcionando su mitocondria, etc. Van a tratar de preservar su vida y no estar cumpliendo específicamente con las funciones que debería de tener. Entonces, en ese sentido, sí o sí, podemos entender fácilmente de que una célula cuando está sufriendo una agresión, obviamente no va a estar focalizado en cumplir su función, sino más bien en defenderse de ese proceso agresivo. Entonces, es claro de que va a ocurrir también pérdida de la función. Y ustedes recordarán que clasificamos clínicamente la inflamación y crónica. Algunas literaturas también ponen una clasificación de subaguda. Robbins utiliza solamente aguda. Nosotros vamos a clasificar entonces la inflamación en aguda y crónica. Teniendo en cuenta que, ¿cómo hacemos esa clasificación? Aquí ustedes están viendo varias diferencias ya en este cuadro de una inflamación con una crónica. Tenemos en cuenta, en primer lugar, el tiempo, la duración del proceso inflamatorio, teniendo en cuenta de que la inflamación aguda va a ser una inflamación de corta duración y la inflamación crónica es una inflamación prolongada, de larga duración. Así también tenemos en cuenta para esta clasificación las células mediadoras, siendo de que la principal célula mediadora de una inflamación aguda son los neutrófilos y en el caso de la inflamación crónica son los macrófagos. Y aquí hicimos un cuadro comparativo. Ya sabemos entonces que una inflamación aguda es una inflamación de corta duración. Esa corta duración no significa que va a durar solamente minutos u horas. Significa que puede durar días, ¿verdad? Y que la crónica puede llegar a durar años. El inicio de una inflamación aguda es rápido. Se instaura en minutos u horas, mientras que el inicio de una inflamación crónica es insidiosa, comienza como una respuesta solapada. La célula mediadora en la inflamación aguda
van a ser principalmente los neutrófilos. Ah, ¿eso significa que solo va a haber neutrófilos? No, principalmente. Recuerden que medicina no es una ciencia exacta. Entonces nunca existe 100% de nada. Mientras que en la crónica, las principales células mediadoras van a ser los linfocitos y macrófagos. La lesión tisular y la fibrosis en la inflamación aguda suelen ser leve y espontánea. Y en la crónica, esto suele ser grave y progresiva. Los signos locales y sistémicos son mucho más pronunciados en la inflamación aguda. Y en la inflamación crónica suelen ser menores. Signos locales, estamos hablando de aquellos signos que mencionamos, ¿verdad? De dolor, calor, rubor, tumor, pérdida de la función. Y sistémicos. La inflamación puede tener manifestación local, las cuales ya mencionamos, o puede tener una manifestación sistémica. Una de las manifestaciones sistémicas clásicas es la fiebre. Una inflamación localizada puede tener una manifestación sistémica. Aquí hay que agregar también de que cuando estamos hablando de un proceso inflamatorio y para saber específicamente en dónde se produce y que es un proceso inflamatorio, nosotros le damos la terminación itis al sitio de la inflamación, como por ejemplo amigdalitis. Significa que las amígdalas están inflamadas. Y este mismo ejemplo puedo utilizar. Amigdalitis significa de que hay una inflamación local. ¿Dónde? En las amígdalas. Pero que puede tener una manifestación sistémica. La amigdalitis o la faringoamigdalitis aguda puede tener una manifestación sistémica como la fiebre. Eso no significa de que sea una inflamación generalizada, de que todo el cuerpo esté involucrado, de que es una enfermedad sistémica. No, solamente que tiene una manifestación sistémica. Y existe también la inflamación generalizada. La inflamación también puede hacerse generalizada, abarcar todo nuestro cuerpo, o sea, hacerse sistémico. Y eso llamamos de síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, el SIRS. Es bastante grave, si es que llega a suceder. Aquí entonces hicimos un cuadro comparativo de la inflamación aguda y crónica. En primer lugar, la primera diferencia entre los dos es el tiempo de evolución, siendo de que la aguda es de corta duración y la crónica de duración prolongada. El inicio en una inflamación aguda es rápida, 2 horas. El infiltrado celular en la inflamación aguda principalmente va a darse por neutrófilos. La lesión tisular y la fibrosis es leve y de resolución espontánea. Y los signos locales y sistémicos pueden ser pronunciados, mucho más pronunciados en la inflamación aguda. La crónica es una inflamación de larga duración que inicia, se instaura de manera lenta, de manera insidiosa en días. Las células mediadoras son principalmente macrófagos y linfocitos. La lesión tisular y la fibrosis pueden llegar a ser grave y progresiva, mientras que los signos locales y sistémicos no suelen ser muy evidentes. Y esto ya hablamos, ¿verdad? Los signos cardinales de la inflamación. Los 4 primeros signos ya fueron introducidos, ya fueron descritos por Celso antes de Cristo, que son rubor, tumor, calor y dolor. El último signo, que es pérdida de la función, fue introducido por Virchow después de Cristo ya, no hace tanto. Los agentes causales de una inflamación, ya mencionamos que la etiología de la inflamación puede ser bastante diversa. Puede ser causado por
agentes infecciosos, microorganismos infecciosos como bacterias, virus, hongos. Puede ser causado por necrosis. Recuerden que la necrosis es muerte de un grupo de células en un tejido vivo. Grupo de células, es decir, nunca muere una sola célula. ¿Y esto por qué? Porque hay rotura de la membrana celular con liberación de enzimas digestivas. Y estas enzimas digestivas van a ir catalizando incluso la membrana de la célula adyacente de la célula vecina. Siempre la necrosis se acompaña de inflamación. Presencia de cuerpos extraños también. Si nuestro organismo no reconoce un cuerpo extraño, por así decirlo, de repente una espina que entra en mi dedo, eso es un cuerpo extraño. Mi organismo no va a reconocer eso y va a enviar sus células de defensa. Van a acudir a las células inflamatorias para poder eliminar ese cuerpo extraño. O puede ser por una mala respuesta de nuestro sistema inmune, en donde aquí ponemos como ejemplo las reacciones inmunitarias, que puede ser por una hiperrespuesta, las reacciones de hipersensibilidad, o puede ser por una mala respuesta misma, como por ejemplo las enfermedades autoinmunitarias. ¿Alguna pregunta con respecto a esta primera parte de la clase, introducción a la inflamación? No, profe. Bueno, una sugerencia del director fue que demos intervalos, ¿verdad?, en la clase, a manera de no agotar demasiado. No sé si quieren su intervalo ahora ya o más adelante. Vou fazer agora, prof, para poder ir no banheiro, comer alguma coisa. Bueno, está bien. Vamos a dar entonces un intervalo de 10 minutitos. Bueno. Son 8:03, 8:13. Estaremos continuando. Dale, profe.